Buenos días queridos amigos, una edición más de nuestras charlas programáticas de la casa del pensionista Yuyac. Buenos días, ¿cómo ha amanecido? ¿Cómo están? Buenos días, Germán. Buenos días, doctor. Un martes más. Ajá. 13 de abril. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha amanecido? Estamos listos ya, dentro de unos momentos para empezar. Debo agradecer a todas las personas que se están conectando y que nos siguen siempre, ¿no? Agradecer a Vicky, Fernando, Alan, eh, Gladys, entre muchas otras personas. Este Ida, Ida. No. Así es, doctor, llegan los mensajes uh -huh. de saludos de Victoria Vera Melchor. Ajá. Buenos días, doctor Aguirre. Asimismo, Pierina Mazón Aguirre, buenos días. Pierina, doctor. Pierina, buenos días. Gracias por acompañarnos siempre, Pierina. Miriam, un Barrieto. abrazo. Billón, también. Miriam, un abrazo. Otra persona. Que nos acompaña siempre, a la cual agradecemos bastante: Pierina, Miriam, Alan, Fernando, Gladys, Ida, Vicky, Fernan eh. asimismo, César Castillo, César, Giovanna El Escano, María Huamán. Ajá, gracias, César, Giovanna, María, gracias por acompañarnos. ¿Están bien? Ilma Dávila Asenjo, buenos días doctor, saludos desde Chiclayo. Ilma. Un gusto volver a escuchar su charla de hoy. Gracias Ilma, saludos a las personas que nos están escuchando de Chiclayo. Así es, todavía tenemos un tiempito, un par de uh -huh. minutos para los saludos antes de comenzar la charla. Saludos de Marta Salcedo, Juana Vilma Flores. Para Bastidas Lazo, Elvia Cruzalegui Vaca, Adriana Ramírez, Marielena Ceballos, Sonia Parfán Quintanilla, Antonieta Franco, Leo Plasencia, Elia Tapia Saldaña, Alfredo Vázquez Solos, Victoria Romero, Yuli Terandesa Lida. Pichigua y Gabino Durán le mandan unos cordiales saludos, doctor. Dicen gracias por sus charlas y muy buenos días para usted. Y vamos subiendo ya a 38, ya 40 vistas, 40 usuarios que nos vienen a acompañar. Uh -huh. Gracias, Hilda, Irma, Marta, Juana, eh, Fara, Elvia, Adriana, María Elena, Sonia, Antonio, Leo. Eleazara, Alfredo, Yuli, Lida, Gabino, Victoria, entre muchas otras personas más. Doctor, ¿podría usted repetir los horarios de la transmisión? ¿Cómo no? Miren, es los martes en la mañana de 10 y 30 a 12 del mediodía, los días martes, y todo es por el mes de abril. Después confirmaremos los siguientes horarios para el mes de mayo. Pero en, mar en, en abril, los martes en la mañana de 10 y 30 a 12. Y los días viernes por la tarde ya no es 4 y cuarto, sino es 4 y media a 6 de la tarde. Ojo, el viernes estamos cambiando de 4 y 30. A 6 de la tarde. Antes era de 4 y 15 a 5 y 45. Ahora es de 4 y 30 a 6 de la tarde. Entonces, el mes de abril es martes de 10 y media a 12 y media. A 12 en punto. A 12 en punto. Y viernes de 4 y media a 6. A 6. Uh -huh. Esos son los dos horarios que tenemos. Para el mes de abril. Para el mes de abril. Uh -huh. Gracias. Bien. No olviden de dar un like, un me gusta, el dedito azulito y compartir estas eh, transmisiones. Bien, est hoy día vamos a hablar, seguimos con las enfermedades del aparato respiratorio, que es lo primero que tenemos que saber en tiempos de pandemia. Y vamos a hablar un tema muy interesante que a continuación vamos a desarrollarlo para empezar la transmisión. Entonces, empezamos, Germán, ahorita no, la transmisión eh, correspondiente al día martes 13 de abril de 2021. Buenos días, personas adultas mayores, señores, pensionistas y público en general. Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico eh, expositor de la casa del pensionista Yuyac. Hoy día vamos a hablar sobre el autocuidado en tiempos de COVID-19, con referencia a un tópico muy especial dentro del aparato respiratorio llamado prevención de la fibrosis pulmonar. Esto es Bien importante, la fibrosis pulmonar, enfermedad frecuente, muchas veces no diagnosticada, que eh, puede causar grandes estragos en la calidad de vida de las personas, en especial las personas adultas mayores. Y solamente se da cuenta uno cuando ya tiene todos los síntomas y muchas veces la enfermedad está avanzada. Debemos conocer para prevenir la fibrosis. Pulmonar. Empezamos entonces. Fibrosis pulmonar, ¿qué cosa es? Es el tejido de los pulmones que es sustituido por colágeno. El colágeno en, en medicina, cuando ya está sustituido, se llama cicatriz. Entonces el pulmón se vuelve grueso, duro, ventila poco ya no se expande tanto por lo tanto no ventila mucho y a los, a los rayos X se observa cicatrices en los pulmones ya aquí van a ver por ejemplo si siguen mi puntero esta es una radiografía de toras las... lo he traído como curiosidad simplemente para que nos demos cuenta no una radiografía de pulmones normal donde acá están las costillas no el hilo pulmonar derecho son los bronquios eh, la, 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 el callado de la aorta y el corazón. ¿no? Siempre la radiografía se lee al revés. Ustedes ven de frente este lado de acá, que para nosotros sería izquierdo, en la radiografía es el pulmón derecho. Y aquí es el pulmón izquierdo. Por eso en el pulmón izquierdo está, eh, en, en el lado del pulmón izquierdo, eh, hay una parte que lo ocupa el corazón. Y esta parte de acá, de abajo, son los músculos el músculo diafragma que se contrae y se relaja para que el pulmón sea grande o se achique según tomamos aire o botamos aire pero miren acá un, si por ejemplo en esta en la primera radiografía tenemos los pulmones radiolúcidos así se llama o sea negros transparentes no miren acá cómo se vuelve más blanco y acá unas puntitas, unas bolitas, unas unas rayitas, etcétera, todo esto son cicatrices de pulmón. Como comprenderán, este pulmón ya está digamos como corcho, ¿no? Y no se expande bien y por lo tanto no hace el intercambio gaseoso es decir oxígeno y elimina el de carbónico, no se puede mucho por esa razón es que uno de los síntomas es la fatiga la sensación de falta de aire. mire este pulmón luz radiolúcido o sea negrito limpio y mire este pulmón con una serie de cositas no que son las cicatrices en la radiografía esta, esta, este pulmón con cicatrices se llama fibrosis pulmonar. Ya tenemos una idea entonces de lo que estamos hablando. Estamos hablando en buena cuenta en buen romance y en cristiano de la cicatrización del pulmón. ¿Cuáles son los síntomas de la fibrosis pulmonar entonces? Primero, hay una dificultad para respirar, porque ustedes comprenderán que si el pulmón está como corcho, está cicatrizado, no entra mucho oxígeno, no hay un buen intercambio, entonces ante cualquier eh, actividad que hagamos necesitamos oxígeno y ahí no falta por eso hay una dificultad para respirar y eso qué ocasiona cansancio y como este pulmón se va volviendo cicatriz porque hay una inflamación de por medio entonces produce una tos entrecortada seca que no mejora con nada y por qué una tos entrecortada porque tose se le falta el aire tiene que tomar aire inmediatamente otra tos porque el pulmón está irritado, entonces produce la tos entrecortada y una tos seca, porque es de fibrosis, de cicatriz, no hay secreción. Miren qué importante es conocer las cosas, de dónde vienen y por qué ocurre. Otro de los síntomas generales, esos son los síntomas pulmonares, pero a nivel, digamos, de, del organismo en general, Encontramos una pérdida de peso sin razón aparente. ¿Por qué? Porque la persona se está fatigando, está consumiendo energía constantemente y eso hace que baje de peso. También dolores en los músculos y en las articulaciones porque los músculos funcionan porque tienen que estar bien irrigados. El mecanismo del calambre, por ejemplo, se produce cuando hay una mala oxigenación del músculo. En este caso, hay una oxigenación deficiente, no una mala, pero sí una oxigenación, deficiente y por eso duelen los músculos y también las articulaciones. Y otra característica son la acropaquia, a los que les gustan los nombres, pero más comúnmente llamados dedos en palillo de tambor. Miren, sigan mi, mi puntero por favor, acá, en este dedo que está visto de, de, de forma lateral, vemos cómo se ha engrosado el dedo, la uña se ha hecho curva, se, se pone curvo un poco no y las articulaciones y el, el mismo dedo crecen un poco más de lo normal ese por falta se hipertrofia por falta de oxigenación y esto se llama dedos como si fuese el palillo la, la, la el terminal del palillo de un tambor, entonces dedos en palillo de tambor indican con bolita digamos al terminar eh, los dedos. Ese es clásico por falta de oxigenación. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo, es decir, las situaciones que nos pueden llevar a la fibrosis pulmonar? Primero, los contaminantes ambientales, llámese el smog, es decir, la contaminación en los centros de las ciudades por los carros, el humo, no, las fábricas. ¿no? Los olores de las fábricas, lo, el humo de las fábricas, el humo de las cocinas, inclusive el humo de los carros, eh, el humo del cigarrillo, todo esto va contaminando. En un principio dijimos que podrían producir bronquitis aguda, después bronquitis crónica, cuando la, la inflamación se hace más perenne, y eso va produciendo eh, en algunos casos asmas, reacciones alérgicas, broncohilatación, y después van pasando. A la fibrosis pulmonar. Que esto que está inflamado se comienza a cicatrizar y a pegar los alveolos, que son la bolsita más chiquita donde se realiza la oxigenación. Entonces, estos contaminantes ambientales funcionan como irritantes del pulmón constantemente. ¿no? Por ejemplo, en los muchachos se está viendo eh, ya inicios de, de fibrosis pulmonar, porque muchas veces ahora ya no. Pero hace un año y, y medio aproximadamente un año y un trimestre eh, los chicos todavía salían a la calle y estaban en las discotecas y en un ambiente cerrado fumaban 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 y ese olor ese humo no y el calor de los reflectores etcétera todo eso hacía que el, el, eh, eh, se se inflamen los pulmones no entonces uno aparecía con tos y decían por qué ¿Por, casualmente porque había estado expuesto toda la noche a irritantes pulmonares como son el humo del cigarro el aliento el ambiente cerrado etcétera otra de las causas de los fibrosis, de los factores las situaciones que llevan a fibrosis pulmonar son las enfermedades del tejido conectivo que son enfermedades inmunológicas a la cabeza la sarcoidosis no que es una enfermedad en la cual se inflaman los pulmones, los ganglios en granulomas, etcétera, etcétera, y que pueden producir fibrosis pulmonar. Otra de las causas que nos llevan a la fibrosis pulmonar y es la más frecuente en personas que no están expuestas, digamos, al humo, a, la, a los contaminantes ambientales, al, al polvo, por ejemplo, son las infecciones pulmonares crónicas o repetitivas. Constantemente. Se paran enfermando de los bronquios, tos con flema todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de repente, en un ambiente caliente, salen al ambiente frío, sobre todo en climas fríos, donde hay este, neblina, ¿no? Y. O se descuidan y con el cuerpo caliente se sacan la, el, el polo. Y se enferman, ¿no? Son bronquitis agudas. Esas bronquitis agudas a repetición se vuelven a bronquitis crónica. Y la bronquitis crónica, que es una inflamación crónica del pulmón, puede inducir a fibrosis. Sí. ¿no? También, otra de las causas, secuela de COVID-19. Muchas personas se salvan del COVID. Y a Dios gracias que así sea. Pero siempre quedan con un grado de cicatrización pulmonar. Por lo tanto, ya no van a correr. Lo mismo que antes, van a correr menos y se van a cansar un poco más. Las personas que han tenido tuberculosis, que han tenido, han sanado y se han cicatrizado el pulmón, también tienen fibrosis pulmonar porque cicatrización, después de una infección grande y una cicatrización, igual las personas que han tenido neumonía, no tienen cicatrización del pulmón en el lado donde estuvo la infección del pulmón. Y por último tenemos lo que se llama la enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática. Ahora la fibrosis pulmonar tiene un nombre que se llama enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Ese es nombre médico, pero para que lo entendamos, fibrosis pulmonar. Y fibrosis pulmonar idiopática, ¿por qué se llama idiopática? Porque eh, no se conoce la causa. Es decir, el organismo secreta anticuerpos contra sus propios pulmones, es decir, autoanticuerpos pulmonares. Esta enfermedad generalmente ataca. A las personas jóvenes y se llama la enfermedad de Hammann-Rich. Bien, Hammann-Rich fue un eh, médico investigador que fue el primero que describió la enfermedad de causa generalmente este, eh, desconocida, ¿no? Y que los pulmones comienzan a cicatrizarse sin ninguna causa aparente y es por lo que el mismo organismo no reconoce a las células del pulmón y las. Las inflama y la cicatriza, ¿no? cuáles son las complicaciones de la fibrosis pulmonar. Primero, la hipertensión pulmonar, la presión de la arteria pulmonar sube. ¿Por qué? Porque las, las cicatrices van cicatrizándose y van comprimiendo el sistema venoso, ¿no? el sistema arterial. Y hay una digamos, un aumento de la presión y de la resistencia al flujo de la sangre, ¿no? Para que llegue a los alveoles y no funciona bien. Y esto cuando es grave, cuando la cicatrización es grande, es fatal generalmente, ¿no? Eh, otra de las complicaciones es la insuficiencia cardíaca derecha, es decir, el ventrículo derecho ¿no? no lo bombea con más fuerza de lo normal para mover la sangre a través de las arterias pulmonares parcialmente bloqueadas, es decir, tiene más... Esfuerzo, mandar sangre para que puedan entrar estas, este, eh, esta sangre a los pulmones. Eh, y esto muchas veces, cuando ya no se puede, porque no entra mucha sangre, produce una insuficiencia cardíaca. Que el corazón crece al, por el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho se vuelve más carnoso para mandar sangre, pero va dilatando las venas, las arterias. ¿no? Entonces, es, es otra complicación. Otra complicación es la insuficiencia respiratoria crónica, que cada vez se va haciendo más crónico, más crónico, la insuficiencia respiratoria cada vez va creciendo, va creciendo, y muchas personas que ya se cansan hasta para hablar, para comer, ¿no? Que es la última etapa de la fibrosis pulmonar. Los niveles de oxígeno en la sangre disminuyen peligrosamente y muchas veces eh, ya ocurre lo inminente, ¿no? Otra de las complicaciones de la fibrosis pulmonar es el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque donde hay cicatrices, aumenta la frecuencia de cáncer. Por ejemplo, en la cirrosis, que es la cicatrización del hígado. Es bien frecuente la asociación de cirrosis y de que después eh, se produzca un cáncer. Igual en, lo, en el pulmón comienza a cicatrizarse y es frecuente que haya como complicación la aparición de un tumor pulmonar. ¿Qué situaciones empeoran la fibrosis pulmonar? Si uno ya tiene el pulmón un poco inflamado, otra de las cosas que quería decirles, que es bien importante: las personas que han tenido neumonía, ya sea neumonía aguda, neumonía de la comunidad, neumonía por COVID, etcétera, todo lo que sea inflamación, infección del pulmón, una vez que sanan, el pulmón queda inflamado seis meses. Por lo tanto, hay que cuidarlo bastante porque cualquier cosita como está inflamado, se vuelven a reinfectar. Entonces es muy importante esto que tengan en cuenta. Y, y al volverse a reinfectar van produciendo más cicatrices, más cicatrices, el inicio de la fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué situaciones empeoran la fibrosis pulmonar en una persona que tiene el pulmón inflamado? La gripe es a repetición. Porque van a producir inflamación y cicatrización. El humo en un pulmón inflamado inflama más y produce cicatrización. El polvo, ¿por qué? Porque al entrar el polvo en un pulmón inflamado, generalmente, generalmente entran mm, gérmenes. Y la misma tierra es, digamos, eh, vista por nuestro organismo, por el pulmón, detectada como, oh, eh, digamos, cuerpo extraño. Y entonces el pulmón manda toda sus, su artillería, sus su, su, su glóbulos blancos, sus leucocitos para matar eso produciendo como consecuencia cicatrización. El humo también produce cicatrización en un pulmón inflamado previamente. ¿no? Eh, y el humo no hace daño directamente, sino un producto del humo, que se llama benzopireno. El polvo de casa, también, porque el polvo de, paz, de casa también tiene eh, gérmenes y tiene hongos, que van a producir inflamaciones crónicas. Los olores de los químicos, sobre todo los, los, los humos y los olores de las fábricas, ¿no? O el uso de cáusticos, ácido muriático, lejía, que entran por la nariz, inflaman. Cuando uno echa ácido muriático, inclusive no tiene que respirar y cerrar los ojos y, y tratar de limpiar como sea rápido. ¿Por qué? Porque el ácido muriático suelta, ¿no? Como un gas comience a, a expandirse y arden los ojos, la nariz, la garganta, hasta los pulmones, ¿no? Y otra de las causas son las bronquitis crónicas, o sea, las inflamaciones de los pulmones, la inflamación perenne de los pulmones, que es una bronquitis crónica, que pueden estarse contaminando y produciendo bronquitis reagudizada en una bronquitis crónica, que va a producir cicatrices a la larga, ¿no? Entonces la bronquitis crónica puede pasar perfectamente a la fibrosis pulmonar, sí, a la cicatrización del pulmón, sí. Y ahora vamos a pasar a otra a, a, a otra a, a otra parte de nuestra eh, disertación que son el, el, las preguntas y las respuestas a ver vamos a ver si lo que se ha conversado me he hecho entender bien parece mentira pero sus participaciones me sirven a mí porque me indican si yo he hablado bien me he hecho comprender bien y la participación de ustedes es muy valiosa para nosotros y para mí especialmente por lo cual agradezco sus participaciones. Bien, entonces vamos a ver la primera pregunta. La fibrosis pulmonar es una infección del pulmón, la cicatrización del pulmón, un problema bronquial, una fibrosis de la tráquea. Repetimos, la fibrosis pulmonar es opción A, una infección del pulmón. Opción B, la cicatrización del pulmón. Opción C, un problema bronquial. Y opción D, una fibrosis de la tráquea. A ver, las primeras participaciones. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver. Germán, a ver, ya tenemos alguna respuesta. Así es, doctor. Tenemos respuesta de Alan Mora, que nos dice que es la letra B. ¿La letra B? B. Así es. Gracias, Alan, por tu participación. ¿Mm? Siempre nos acompaña. Gracias. A ver, la cicatrización, dice Alan, ¿qué más? Rosempe Peralta. También nos dice que es la letra B. Elsa Verao Quinto también nos dice que es la letra B, al igual que Victoria Gómez Vázquez, Ida Caldas Vara, Maritza Gutiérrez Gamarra, Betty Marisa Bancayán, Ilma Dávila Senjo, Nancy Eufracio León, Edelina Rivera, y entre muchas respuestas, en su mayoría nos dice que es la letra A, aunque también hay respuestas relacionadas con la letra A. A ver, ¿quiénes dicen la letra A? Elvia, Elvia Cruzalegui Vaca. Ajá. María Guamán también nos dice que es la letra A. Juana Vilma Flores. Ya. Gabino Durán también. Uh -huh. Tenemos dos tipos de respuestas, la letra A y la letra B. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. La fibrosis pulmonar es la cicatrización del pulmón. Felicitaciones a Alan, Rosempe, Elsa, Victoria, Ida, Maritza, Betty, Ilma, Nancy, Edelmira. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Empezamos la mañana con buenas vibras, buenas participaciones. Gracias. Pregunta número dos. Uno de los factores de riesgo para la fibrosis pulmonar es, es decir, una de las condiciones que nos lleva a la cicatrización del pulmón es. Opción A, cambios bruscos de temperatura. Opción B, ingesta de bebidas heladas. Opción C, vivir cerca a fábricas que generan humo y de opción D ninguna de las anteriores. Repetimos. Una de las situaciones que nos llevan a la cicatrización del pulmón es opción A, cambios bruscos de temperatura. Opción B, ingesta de bebidas o la toma de bebidas heladas. Opción C, vivir cerca a fábricas que generan humo y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cuáles son las respuestas que tienen nuestros participantes. Así es doctor. Giovanna. El escano. Nos dice que es la letra C. Al igual que. Magdalena. Navarro Rosas. Uh -huh. Rosalinda Huerta Jaras, También nos dice que es la letra C. Uh -huh. Aneli Mapa. Yeah. Alan Mora. Ajá. Nos dicen que es... Sí. Aneli Mapas nos dice que es la A. ¿Ya? Yeah. Sí, hay una yeah. corrección. Yeah. Elsa Vereao Quinto nos dice que es la letra C también. En su mayoría las respuestas van con la letra C, al igual que Pierina Mazón Aguirre, Sonia Farfán Quintanilla, Magdalena Navarro. Nancy Eufracio León, Ida Caldas Vara, Maritza Gutiérrez, Ilma Dávila Senjo, Jesús Rojas Carvajal nos dicen que es la letra C. En su mayoría de la letra C es la opción donde nuestros acompañantes, nuestros usuarios que siempre nos siguen han elegido. Ya. Yeah. Muy bien. A ver, entonces, uno de los factores de riesgo para fibrosis pulmonar es vivir cerca a fábricas de humo. Agradecemos entonces la participación de Giovanna, Magdalena, Rosalinda, Alan, Elsa, Pierina, Sonia, Magdalena, Nancy, Ida, Maritza, Ilma. Jesús y muchas otras personas más. Un aplauso para ellos. Muy bien. Ahora empezamos con la, o proseguimos con la pregunta 3. La fibrosis pulmonar o cicatrización del pulmón produce: Opción A, falta de aire. Opción B, tos seca que no mejora. Opción C, pérdida de peso. Y opción D, todas las anteriores. Pregunta número 3. La cicatrización del pulmón o fibrosis pulmonar produce A. Falta de aire. Opción B. Tos seca que no mejora. Opción C. Pérdida de peso. Y opción D. Todas las anteriores. A ver, Germán, no sé si ya tenemos algunas respuestas. Así es, doctor. La letra D. Es la más elegida por el momento, uh -huh. ¿no? Ilma David Lacenjo, ¿no? Elsa Veró Quinto, uh -huh. Pierina Mazón Aguirre, Alan Mora, Soledad Minaya, Olinda Reyes, Rosén P Peralta, también nos dice que es la letra D, Giovanni escano. Edina Rivera, Eugenia Cecilia, Cecilia Ruiz Herrera, también nos dice que es la letra D, Victoria Gómez Vázquez nos dice que es la A, al igual que Adín Rojas, también uh -huh. nos dice que es la letra A, pero en su mayoría, Natividad Inga Guamán nos dice también que es la letra D, Berta Rojas, Pausta... Hornas rojas también, nos dice que es la letra D. Victoria Náteros, también. En su mayoría la letra D es la muy más bien elegida. Entonces vamos a ver la fibrosis pulmonar produce. Todas las anteriores, efectivamente, falta de aire, tos seca que no mejora porque es una irritación constante, inclusive hablamos de tos seca entrecortada, ¿no? Eh, o oh, perdón, el, el hablar entrecortado porque produce falta de aire. Pérdida de peso también porque se consume más energía. Por tanto, la respuesta es todas las anteriores. Cuatro, la fibrosis pulmonar. Puede producirse por A, secuela o complicación de neumonía, no complicación sino secuela de neumonía. Opción B, luego de una tuberculosis pulmonar. Opción C, después de COVID-19. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos, la cicatrización del pulmón o fibrosis pulmonar puede producirse por Opción A, secuela de neumonía. Opción B, luego de tuberculosis pulmonar. Opción C, después de haber tenido COVID-19 y opción de todas las anteriores. A ver si tenemos algunas de las respuestas. Eh, ¿Ya, Germán? Así es, doctor. Vemos que la letra D y la letra A están siendo las opciones más respondidas, más elegidas. Por nuestros usuarios, Rosempe Peralta nos dice que es la letra D, uh -huh. Ella Pérez Granado, Ida Caldas Vara, Teresa Rosario Hernández Rodríguez también nos dice que es la letra D, al igual que Sonia Farfán Quintanilla, Berta Rojas, Rufino Machaca y La Saca. Nos dice que es la letra D también, todas las anteriores, pero también tenemos respuestas relacionadas a la letra A. Eugenia Cecilia Ruiz nos dice también que es la letra A, al igual que Soledad Minaya. Vemos también que... A ver, a ver, seguimos leyendo las, las respuestas. Fausta Horna Rojas nos dice que es la letra C. Muy bien. Entonces, la fibrosis o cicatrización pulmonar puede producirse por todas las anteriores. Después de una neumonía, después de una tuberculosis pulmonar y después de COVID-19 que queda el pulmón inflamado y cicatrizado en el sitio donde ha habido la lesión. Muy bien, entonces vamos a felicitar a Rosempe, Ela, Pérez, Ida, Teresa, Sonia, Berta y Rufino, ¿no? Eh, entre muchos. entre, entre muchas, muchas otras personas que han eh, acertado. Un aplauso para ellas entonces. Muy bien. La pregunta 5. Las, las complicaciones de la fibrosis pulmonar pueden ser. Opción A, cáncer de pulmón. Opción B, resfrío común. Opción C, falta de aire. Opción D, ninguna de las anteriores. Nuevamente, la pregunta número 5 las complicaciones de la fibrosis pulmonar pueden ser opción A, cáncer de pulmón opción B, resfrío común opción C, falta de aire opción D, ninguna de las anteriores a ver las respuestas si ya las tenemos podemos irlas este, escuchando uh -huh. a ver germán No se olviden de dar like si les gusta y les sirve eh, lo que estamos compartiendo, esta, transmis esta transmisión que estamos compartiendo con ustedes. Así es. Uh -huh. Elsa Veró Quinto nos dice que es la letra A. Magdalena Navarro Rosas también nos dice que es la letra A. Al igual que Ilma Dávila Senjo, Ella Pérez Granados. Adín Rojas, también nos dice que es la letra A. Silvia Lazo Múnibe. Eugenia Cecilia Ruiz Herrera, también nos dice que es la letra A. Ida Caldasvara. Sara Munar Choque. Maritza Gutiérrez Gamarra, también nos dice que es la letra A. Marta Salcedo, nos dice que es la letra C. Lola Valdivia, no, sé que es la D. Uh -huh. ah, están apareciendo ya respuestas un poco más variadas también. Uh -huh. Muy bien. Entonces, las complicaciones de la fibrosis pulmonar pueden ser cáncer pulmonar. Dijimos que donde hay cicatrización, por ejemplo en el hígado, en la cirrosis, la, la, era frecuente la asociación, la complicación con. Cáncer de hígado. Igual, donde hay cicatrización, eh, encontramos eh, que hay una asociación con cáncer pulmonar. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado. Bien, vamos a ver el caso 1 ahora en la práctica. ¿Cómo se da? Don Carlos, de 72 años, refiere cansancio al realizar sus actividades de la vida diaria. Antes caminaba eh, tres cuadras y no tenía problemas. Ahora camina una cuadra y se siente cansado. Eh, está haciendo sus quehaceres dentro de la casa y también se siente cansado. Tiene una tos seca que no mejora desde hace 5 años. Ha notado que ha bajado de peso por lo menos 7 kilos en 2 años. Y también refiere tener dolores musculares y articulares sin una, una causa aparente. Y ha ido al reumatólogo. Le han dicho: Usted no tiene nada. Sus articulaciones están bien, sus músculos están bien. Trabaja don Carlos en un laboratorio químico. Desde hace 15 años y el olor a las sustancias químicas le hacen toser. Últimamente, desde hace 3 años aproximadamente. Antes sentí el olor y no pasaba nada, pero desde hace 3 años ya le hacen toser. Bien, ¿cuáles son las situaciones de riesgo que afectan a don Carlos? Primero, y la única eh, que estamos detectando en este caso, la exposición a sustancias químicas durante largo tiempo, 15 años. Entonces esas sustancias han ido inflamando, inflamando, cicatrizando hasta que aparecen los síntomas porque una porción importante de los pulmones ya no está funcionando. ¿Qué debe hacer Carlos para evitar la, la fibrosis pulmonar? Primero, evitar la exposición a sustancias químicas. Es muy probable que le recomienden un cambio de trabajo. Porque si sigue así, los, los, los olores, las sustancias químicas van a seguir inflamando el pulmón. Evitar el polvo. Tiene el pulmón inflamado. Evitar el polvo. No usar lejía, no usar ácido muriático. Evitar los resfríos. Cada vez que hay un resfrío se inflama nuevamente el pulmón y se va cicatrizando, poquito, pero se va cicatrizando. Y control de las enfermedades pulmonares si las tuviera. Y una cosa muy importante: contacto con la naturaleza, el aire puro. ¿Ok? Caso 2. Doña Gladys, de 65 años, ha tenido varios episodios de bronquitis cáustica por uso de ácido muriático. Eh, acostumbra semanalmente, digamos, utilizar el ácido muriático para limpiar sus baños, la, la, eh, el caño de la lavandería, etcétera, etcétera. Y ha tenido ya varios episodios de bronquitis por esto. Así como sufre de resfríos a repetición, cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire, etcétera. Entonces constantemente se para resfriando. Refiere que le produce mayor tos, tos seca cuando barre limpia el polvo de la casa o el humo del fósforo al prender la cocina le produce un ataque de tos seca. Últimamente siente que ya se fatiga más que antes. Entonces el caso de doña Gladys es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque interviene en varias situaciones de riesgo a la que está eh, expuesta doña Gladys. Como es... La bronquitis cáustica a repetición. Constantemente tiene bronquitis porque utiliza ácido muriático generalmente para la limpieza de sus servicios. Es también, eh, también está expuesta a varios episodios de bronquitis constantemente porque de repente está cocinando con el cuerpo caliente y abre la refrigeradora y en vez digamos de sacar las cosas sin respirar, ella mete su cabecita y busca todas las cosas y respira ahí. O de repente tiene también corrientes de aire. No, sale de la cocina y la cocina da a, a un patio grande inmediatamente el, el viento, ¿no? Exposición al polvo de casa porque doña Gladys no le gusta que haya un papelito en el suelo, que lo cual es bueno. Pero no se pone su mascarilla, entonces el polvo de casa entra a los pulmones. Y también el humo del fósforo, todo el pie en pocina y ese humo refiere que le hace toser bastante, como si fuese un ataque de tos. De tal manera que tiene aquí cuatro situaciones de riesgo que le producen o empeora una fibrosis pulmonar. ¿Qué debe hacer doña Gladys para evitar la fibrosis pulmonar o, o para controlarla? Primero, evitar el uso de lejía o de ácido muriático. Ya no debe utilizar esas, esos cáusticos para su limpieza. Evitar los resfríos. ¿Cómo? Primero, no estar cerca a persona que está resfriada porque es el contagio. Segundo, evitar los cambios bruscos de temperatura y evitar las corrientes de aire el uso de mascarilla al barrer y limpiar la casa, al prender la cocina procurar no aspirar el humo del fósforo. Prende, deja de respirar, se retira un poco y comienza a respirar normal, ¿no? Otras medidas que doña Gladys debe tomar. Primero, evitar alfombras y frazadas de lana en casa porque esas pelusas le pueden producir tos e inflamación. Desechar periódicos y /o revistas antiguas porque tienen hongos. Ya dijimos no cambio bruscos de temperatura, corrientes de aire. Y vamos al bloque de preguntas y respuestas. Y vamos con la primera pregunta. La fibrosis pulmonar que padece Carlos o don Carlos se caracteriza por disminución de peso, tos seca, fatiga al realizar sus actividades todas las anteriores repetimos la pregunta número uno la fibrosis pulmonar que padece carlos se caracteriza por opción a disminución de peso opción b tos seca opción c fatiga al realizar sus actividades opción d todas las anteriores a ver vamos a ver cómo estamos en cuanto a este segmento con relación a los casos clínicos de don Carlos en este caso. Así es. Ya tenemos respuestas, doctor. Uh -huh. Melchora Conchucos Pacherres. Nos dice que es la letra B. B. Ajá la B. Ya. B, B, B de, B, de bueno. Así es. Ya. Miriam Baguito. Billon, también nos dice que es la letra B. Carmela Elizabeth Gutiérrez Pimentel también nos dice que es la B. Sin embargo, también tenemos muchísimas respuestas relacionadas a la letra D. Filomena Flores de Mórtola. Eh, Nina Chávez Frías. Carmela Elizabeth Gutiérrez. Elsa Veró Quinto también nos dice que es la letra D, al igual que Victoria Gómez Vázquez, Alan Mora, Orpelinda Reyes, Pierina Mazón Aguirre, María Elena Ceballos, Soledad Minaya, Juana Vilma Flores, Sonia Farfán Quintanilla, César Castillo, Jesús Rojas Carvajal también nos dicen que es la letra D y siguen habiendo respuestas ligadas a esta letra, Fausta, hornas Rojas, Nat Natalia, Juárez y Ataco, también nos dice, que es la letra D, bien, a ver, la fibrosis pulmonar, que parece, don Carlos, se caracteriza, por, todas las anteriores, ¿por qué?, porque dijimos, que había una disminución, de peso, porque había más desgaste, de energía, por falta de oxigenación, eh, eh, tos seca y fatiga al realizar las actividades, ¿no? Que antes caminaba tres cuadras y no se cansaba, ahora una cuadra y ya se cansa. De tal manera que la respuesta es todas las anteriores. Felicitaciones a Filomena, Nina, Carmela, Elsa, Victoria, Alan, Orfelinda, Pierina, María Elena, Soledad, Juan, eh, Sonia, César, Jesús, Fausto, Natalia, un. Te aplauso. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta. Entre las situaciones que producen la fibrosis o la cicatrización del pulmón de Carlos, tenemos: Opción A, bronquitis aguda. Opción B, contacto con sustancias químicas durante años. Opción C, cambio brujo de temperatura. Opción D, ninguna de las anteriores. Entonces, la segunda pregunta. Entre las situaciones que in, in, influyen para que se produzca, digamos, la cicatrización pulmonar de Carlos, tenemos opción A, bronquitis aguda, opción B, contacto con sustancias químicas durante años, opción C, cambios bruscos de temperatura, ninguna de las anteriores. A ver cómo vamos. Uh -huh. A ver, bien, ya bien. tenemos respuestas. ¿Sí? Silvia Lazo Mundibe nos dice que es la letra B. Betty Marisa Bancayán Aguilar también nos dice que es la letra B. Al igual que Nelly Guamán Romero. Sara Tapia Saldaña. Inés Guerra. Hilda Aliaga también nos dice que es la letra B. B en su unanimidad, nuestros acompañantes responden la letra B. Rufino Machaca y la saca también la letra B. Edelina Rivera, Victoria Náteros también nos dice que es la letra B. Nemesio Sánchez nos dice que es la letra C, uh -huh. al igual que Lola Valdivia. Pero en su mayoría la letra B es la letra más elegida. Muy bien, vamos a ver. Entonces, entre los factores de riesgo de la fibrosis pulmonar de Carlos, tenemos contacto con sustancias químicas durante años. Ese es el factor de riesgo, la situación que podía llevar a la cicatrización del pulmón de Carlos. Muy bien, felicitaciones a Silvia, Betty, Nelly, Eleazar, Inés, Hilda, Rufino, Edelina, Victoria, entre muchas otras personas más que han elegido esta opción. Muy bien, aplausos. Pregunta número 3. Doña Gladys tiene cicatrización del pulmón o fibrosis pulmonar por: opción A, prender la cocina. Opción B, el uso frecuente de cáusticos. Opción C, cambios bruscos de temperatura, opción D, ninguna de los de las anteriores. Entonces, do, pregunta número 3 repetimos. Doña Gladys tiene fibrosis pulmonar por opción A, prender la cocina. Opción B, el uso frecuente de cáusticos. Opción C, cambios bruscos de temperatura. Opción D, Ninguna de las anteriores. A ver cómo vamos con esta pregunta. Vamos a ver. Ya vamos obteniendo respuestas. Uh -huh. Nelly Cruz nos dice que es la letra B. Solead Minaya. Alan Mora. Elsa Vero Quinto también nos dice que es la letra B. Pierina Mazón Aguirre. Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Magdalena Navarro. Mari es Esperanza Ramos también. Eligió la letra B, Natalia Juárez Ataco. Seguimos con más, más respuestas. Marina Manrique Fernández nos dice que es la letra D, ninguna de las anteriores. Uh -huh. Al igual que Ana Natividad Inga Guamán. También nos dice que es la letra D. Consuelo Cruzado y Marta Salcedo nos dice que es la letra C. Y uh -huh. ahí vamos teniendo ya variedad de respuestas. Melchora Conchucos nos dice que es la A. En este caso tenemos respuestas de todas las opciones. Muy bien, gracias Germán. Vamos a ver entonces, pregunta 3. Doña Gladys tiene fibrosis pulmonar por el uso frecuente de cáusticos. ¿No? Eh, la opción A, por ejemplo, prender la cocina. Todo el mundo prende la cocina y no tiene. El problema es oler el humo de la cocina o el humo al prender el fósforo constantemente y tener ya una, el pulmón inflamado previamente. Una tosecita. ¿no? Los cambios bruscos de temperatura te producen bronquitis aguda. La, la suma de bronquitis aguda te van a producir bronquitis crónica y la bronquitis crónica con bronquitis Reagudizadas constantemente, recién pueden producir fibrosis. La bronquitis, los cambios bruscos de temperatura no dan fibrosis directamente. Y por esto es el uso frecuente de cáustico. Pues recordemos que Doña Gladys tiene la costumbre de que una vez por semana limpia sus servicios con ácido muriático. ¿Ok? Felicitaciones entonces a Nelly, Soledad, Alan, Elsa, Pierina, Graciela. Magdalena, Mari y Natalia. Aplausos. Muy bien. Cuarta pregunta. Empeora más la fibrosis de doña Gladys: A. El polvo de casa. Opción B. El humo del fósforo. Opción C. La bronquitis a repetición. Y opción D. Todas las anteriores. Repetimos. Pregunta número 4. ¿Empeora más la fibrosis pulmonar de Doña Gladys? Opción A. El polvo de casa. Opción B. El humo del fósforo. Opción C. La bronquitis a repetición. Y opción D. Todas las anteriores. Vamos a ver cómo vamos acá. Ya tenemos respuesta, doctor. Uh -huh. Carmela Elizabeth Gutiérrez nos dice que es la letra D. La D, igual que Elsa Vero Quinto, Ela Pérez Granados, Tierina Mazón Aguirre, Magdalena Navarro, Indán Olano de los Ríos. También nos dice que es la letra D. Rosembe Peralta. Como también tenemos respuestas relacionadas a la letra C. Alan Mora, Elena Diegues, Maribel García, Elvia Cruzalegui Vaca, también nos dice que es la letra C. Yolanda Victorio nos dice que es la B. Nos dice que es la B. Igual que Rufino Machaca también nos dice que es la letra B. Uh -huh. Pero la letra. D en su mayoría es la más, la más elegida, igual que Mahu Guicha Elena Lezama, Rita Paypay Román, Walter Alonso, Puerta también dice que es la letra D. Bien, entonces empeora la cicatrización del pulmón de Doña Gladys todas las anteriores, efectivamente. Eh, cuando el pulmón está inflamado, cuando ya hay algunas cicatrices, el polvo de casa le inflama más, el humo del fósforo lo inflama más, la bronquitis a repetición las inflama más. Por lo tanto, todas estas situaciones van a producir una mayor cantidad de cicatrización pulmonar. Bien. Quinta pregunta. También Doña Gladys nota que empeora su cuadro cuando. Usa frazadas de lana. Cuando lee las revistas antiguas. Todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Repetimos. Pregunta número 5. También doña Gladys nota que empeora su cuadro cuando opción A usa las frazadas de lana. Opción B cuando lee las revistas antiguas. Y opción C todas las anteriores. Y opción D ninguna de las anteriores. A ver. Ya vamos teniendo respuestas. Uh -huh. César Castillo nos dice que es la letra C, Graciela Eugenia Espinosa también nos dice que es la letra C, al igual que Clara Sánchez, Inés Guerra, Indán Olano de los Ríos, Alan Mora, Erina Mazón Aguirre nos dice que es la letra C, Solead Minaya nos dice que es la D. Juana Vilma Flores nos dice que es la letra A. Con la letra D también tenemos respuestas de parte de Ela Pérez Granados. Pero en su mayoría la letra C, como, como lo responde Nelly Cruz, Maju Gixa, Rosempe Peralta, Yolanda Victorio. Anita Pereira, Miranda, Edith Arias, Silvia Lazo, Múnibe, Lía Díaz. También nos dice que es la letra C, Marta González. Nos dice que es la letra C, que es la opción que más han elegido nuestros acompañantes. Muy bien. La pregunta 5. También Doña Gladys nota que empeora su cuadro cuando. Todas las anteriores, usa las frazadas de lana y cuando lee las revistas antiguas. Come, comentamos anteriormente que la frazada de lana la hacían toser a doña Gladys. Y también cuando lee las revistas antiguas. Por lo tanto, la opción de la pregunta 5 es la letra C. Felicitaciones a Graciela, César, eh, Inés, Alan. Pierina, Nelly, Mapi, Rosenberg, Rosenberg, Yolanda, Anita, Edith, Lía, Marta, Ajá, ¿no? Ana Mendoza, Margarita. Ana, Margarita. Así es, Soledad Minaya dice que se equivocó. Ella eligió la D, pero en realidad quiso decir la C. Muy Entonces, bien. Suele pasar también. De todas maneras, aplausos para todas las personas que han acertado. Y las que por algunos otros motivos no han podido comunicar su, 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 su elección. Bien, vamos a ver cuáles son las diferencias y similitudes. ¿En qué se diferencia y en qué se parece la fibrosis pulmonar con el COVID-19? Esto es importante en este momento para saber diferenciar. Primero, el antecedente es importante cómo empezó la enfermedad. En la fibrosis pulmonar hay una exposición al Polvo, la lana, los cáusticos, etcétera. Eh, hay antecedentes de tener bronquitis constantemente. Muchas veces hay exposición prolongada al humo. Otro antecedente es el uso de frazadas de lana, lectura de periódicos y /o revistas antiguas. O sea, estas, este, este problema viene de atrás, no es ahorita. En cambio, COVID es agudo en este momento. Estaba bien la persona y se siente mal. ¿Por qué? Porque en el antecedente ha tenido contacto con persona infectada, no usar o usar mal la mascarilla, ¿no? no conservar el distanciamiento social, una inadecuada higiene de manos, recibir o visitar familia, amigos, estar en aglomeraciones y asistir a eventos. Entonces, eh, decimos, ¿qué pasó? No, doctor, estoy mal. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace dos, tres días? Eso ya no es fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una eh, enfermedad antigua, de larga data. El COVID es rápido y reciente. Los síntomas. La fibrosis pulmonar produce tos seca, pero de larga data. Es decir, vengo con tos desde hace tiempo. Tengo cansancio y fatiga. Estoy bajando de peso, me duelen los músculos y las articulaciones y tengo mis dedos anchos, ¿no? Como bolitas al final, los dedos en palio de tambor. Y la fibrosis pulmonar no es una enfermedad contagiosa. En cambio el COVID tiene una tos seca de la de reciente y exigente, ¿no? Si bien es cierto, el fibrosis pulmonar y COVID, los dos tienen tos seca, uno es de mucho tiempo y el otro es reciente. Y es una tos exigente, más exigente que la fibrosis tos de fibrosis pulmonar. Eh, no sienten olores ni sabores, y pueden tener también cansancio y fatiga. Pero además tienen un dolor de garganta, dolor de pecho, puede haber o no fiebre. Y es una enfermedad muy contagiosa el caso del COVID, ¿no? Fibrosis no es contagioso. En cuanto a la ayuda de diagnóstica, en cómo se diferencian o cuán, cuáles son las similitudes, en este caso se diferencia. La fibrosis pulmonar tiene una prueba molecular negativa. En cambio, COVID tiene una prueba molecular positiva generalmente. Si tenemos fibrosis pulmonar, ¿qué debemos hacer? Evitar fatigarnos, caminar largo, correr, etc. Cuidarse de los refríos y de la bronquitis para no estar exponiendo al pulmón inflamado crónicamente a eh, reudizaciones. Evitar el humo, el polvo, no usar cáusticos y un control médico periódico. Tenemos entonces el bloque de preguntas y respuestas. Pregunta número uno. La tos en la fibrosis pulmonar de don Carlos es A, tos con flema de mucho tiempo. Opción B, tos seca de mucho tiempo. Opción C, tos seca reciente. Y opción D, ninguna de las anteriores. Ojo, esta es una pregunta interesante. ¿eh? Hay que abusar. Y hay que recordar lo que hemos escuchado. Pregunta número uno. La tos en la cicatrización del pulmón o fibrosis pulmonar de don Carlos se debe a, o es, tiene las características. Tos con, opción A, tos con flema de mucho tiempo. Opción B, tos seca de mucho tiempo. Opción C, tos seca reciente. Y opción D, ninguna de las anteriores. A ver cómo vamos, Germán. Ya tenemos algunas respuestas. Así es, doctor. Elena Lezama nos dice que es la letra B. Irma Vélez Bustinza. Betty Marisa Bancayán también nos dice que es la letra B. Teresa, Teresa Rosario Hernández nos dice que es la D. Ya. Y con la letra B como respuesta también tenemos. A Silvia Lazo Múnipe, Alan Mora, Giovanna Lescano, Inés Guerra, Elsa Vero Quinto, Graciela Eugenia, Mari Esperanza Ramos, también no dice que es la letra B, Olinda Reyes, también no dice que es la letra B, al igual que Ilma Dávila Senjo, Lidia. Soledad Minaya, Barlene, Gerovich, García, Ela Pérez Granados, Fausta, Horna Rojas, Dora Medina. También nos dice que es la letra B en su mayoría. Esta es la letra que más ha sido elegida. Uh -huh. Bien. Entonces la letra B en su gran mayoría. Vamos a ver. La tos en la fibrosis pulmonar o cicatrización del pulmón de Don Carlos es. A, ah, es la letra B. Acá hay un error, ¿ah? ¿eh? Tos seca de mucho tiempo. ¿Ya? La letra B, por favor. La letra B, tos seca de mucho tiempo. ¿Ya? Letra B, tos seca de mucho tiempo. Recordemos que decíamos que teníamos una tos seca que no mejoraba con nada, ¿no? Eh, la tos con flema ya no es seca. No, entonces, la tos con flema de mucho tiempo se debe a la bronquitis crónica generalmente. ¿Ok? Entonces es la letra B. Sí. La respuesta correcta. La respuesta correcta es la letra B. ¿Ya? Opción 2. El antecedente en la fibrosis pulmonar de Doña Gladys es inadecuada limpieza de manos. Opción B. Las conglomeraciones. Opción C, bronquitis a repetición y opción D, todas las anteriores. Repetimos, el, antecedentes en la, el antecedente en la fibrosis pulmonar de Doña Gladys es opción A, inadecuada limpieza de manos. Opción B, las conglomeraciones. Opción C, bronquitis a repetición y opción D, todas las anteriores. A ver cómo vamos. Uh -huh. Tenemos respuesta de Filomena Flores de Mortola, Nos dice que es la letra C. Con la letra B tenemos a Antonieta Franco. Uh -huh. dice que es la letra B. Y volvemos a las letras C uh -huh. con Mari Espinosa Ramos. Uh -huh. Nos dice que es la letra C. Nina Chávez Frías, Gabino Durán, tenemos también a. Anita Pereira Miranda, también nos dice que es la letra C. Walter Alonso Puerta Kulki, Clara Sánchez, Elena Lezama, Rufino Machaca, también nos dice que es la letra C. Eliasara, tapias, saldañas, nos dice que es la letra D. Uh -huh. Pero en su mayoría la letra C es la, que, la opción que ha sido más elegida. Bien. El antecedente en la fibrosis pulmonar de Doña Gladys es bronquitis a repetición. Muy bien. En la pregunta anterior, que era la letra B, teníamos que haber felicitado a Elena. Irma, Betty, Silvia, Alan, Giovanna, Inés, Elsa, Graciela, Mari, Olinda, Ilma, Lee, Soledad, Marlene, Ela, Fausta, Dora. En esta pregunta felicitamos a Filomena, Mari, Nina, Gabino, Anita, Walter, Clara, Elena y eh, Rufino. Rufino. Un aplauso para todos ellos y también a todas las personas que están participando. Prueban eh, la... La pregunta número 3. La prueba molecular es positiva en opción A, fibrosis pulmonar, opción B, bronquitis a repetición, opción C, COVID-19 y opción D, todas las anteriores. Repetimos, la prueba molecular es positiva entre las diferencias y semejanzas de COVID con eh, el fibrosis pulmonar. La prueba molecular es positiva en... Opción A, fibrosis pulmonar. Opción B, bronquitis a repetición. Y opción C, COVID-19. La opción D es todas las anteriores. A ver, vamos a ver si ya hay alguna respuesta. No olviden dar un like con su dedito celeste hacia arriba a todas las personas que les sirve esta transmisión y a su vez solicitarle la, que las... Eh, retransmitan a otras personas, que las compartan a otras personas, ¿verdad? Bien, entonces, Germán, ¿tenemos alguna respuesta ya? Así es, doctor. En su unanimidad, uh -huh. la letra C es la que más ha sido elegida, Victoria Romero, Elena Lezama, Fausta Horna Rojas, Victoria Vera Melchor, Eugenia Cecilia Ruiz, Lía Díaz, Consuelo Cruzado, Elena Diegues, Edelina Rivera nos dice que es la letra B, uh -huh. pero en su mayoría la letra C es la que más ha sido elegida. Yolanda Victorio, Dora Medina, Inés Guerra, Nina Chávez Frías, Ida Carlas Vara. Corina Cáceres, Soledad Minaya, César Castillo, Alan Mora, Clara Sánchez, nos dicen que es la letra C en su unanimidad. Bien. Con relación a la pregunta 3, ¿la prueba molecular es positiva en COVID-19? Felicitaciones a todas las personas porque todas han acertado. Un aplauso fuerte. Muy bien. Muy bien esta pregunta 3. Siempre la prueba molecular es positiva en COVID-19 y negativa en las otras afecciones pulmonares, ¿verdad? Bien. La pregunta número 4. ¿En la fibrosis pulmonar, es decir, en la cicatrización del pulmón, se debe? Opción A, evitar las visitas. Opción B, evitar el uso de cáusticos. Opción C, todas las anteriores. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a repetir entonces la pregunta número cuatro. En la fibrosis pulmonar, en la cicatrización del pulmón se debe. Opción A, evitar las visitas. Opción B, evitar el uso de cáusticos. Opción C, todas las anteriores. Y opción D, ninguna de las anteriores. A ver, vamos a ver qué dicen los participantes, nuestros participantes. Uh -huh. A ver, Germán, ya tenemos algunas eh, respuestas. Así es, doctor. A ver. Aquí tenemos respuestas de... Walter Alonso Puerta Culqui nos dice que es la letra B, al igual que Corina Cáceres, Edelina Rivera, Lía Díaz, Magdalena Rava Navarro, Miriam Baglietto Villón también nos dice que es la letra B, Luzmila Lucho, Gabino Durán, Filomena Flores de Mortola también nos dice que es la letra B. María Elena Ceballos, también Dora Medina, Clara Sánchez, nos dicen que es la letra B. Alan Mora nos dice que es la letra D, la letra D, al igual que Victoria Náteros, también nos dice que es la D. Pero, Anita Pereira Miranda, también nos dice que es la letra D, van cambiándose un poco la tendencia de las uh -huh. respuestas, pero la letra B ha sido la más elegida. Ya. Vamos a responder a esta pregunta. Entonces, la pregunta número cuatro. En fibrosis pulmonar se debe, opción B, mayoritariamente, evitar el uso de cáusticos. ¿Por qué no la opción A? Porque evitar las visitas tiene que ver generalmente con el COVID. ¿No? no en fibrosis pulmonar. Eh, ¿Evitar el uso de cáusticos? Sí, porque el, el estar utilizando ácido muriático, lejía en la limpieza, cu cuando la lejía no está diluida sino fuerte, En, en pura, va a producir inflamación tanto de los ojos como de la nariz, de la garganta, de los bronquios y finalizar con los pulmones. ¿no? De tal manera. Que la respuesta a todas las anteriores no era la adecuada porque eh, la, la opción B es evitar el uso de cáusticos y tampoco ninguna de las anteriores. Ok, muy bien. Eh, hemos este, hecho una revisión de fibrosis pulmonar. ¿no? Si vamos a recordar un poquito, recordaremos, por ejemplo, entre las afecciones pulmonares tenemos la bronquitis aguda. Que es la inflamación de la mucosa, de las células que secretan moco, por eso se llama mucosa, de los bronquios. Que eh, esta inflamación va a producirse por las corrientes de aire, los cambios bruscos de temperatura, etcétera, que ya hemos conversado bastante, y que produce fiebre, dolor, tos productiva, entre otras. Hablamos sobre la bronquitis crónica. Cuya causa general, que también es la, el mismo proceso de bronquitis aguda, pero ya no revierte, sino se hace crónico, está permanente esta inflamación de los bronquios, y que en su gran mayoría era frecuentemente producida por el hábito de fumar, ¿no? y también en personas que estaban expuestas igual que en la, que en la fibrosis, al humo, a los cáusticos, etcétera. Eso es en la bronquitis crónica. ¿no? Después hablamos sobre el enfisema con su clásico tórax en tonel para ir repasando algo, que era la inflamación, del, así como de los bronquios, hacia abajo, ya de los alveolos. Y que muchas veces se habían reventado y habían formado dos, tres alveolos no funcionantes, inflamados, que ese era el enfisema. Y ahora estamos hablando de la fibrosis pulmonar, es decir, los alveolos ya no se han reventado, se han hecho unos sobre otros, o unos este, confluentes con otros, sino se han pegado, se han cicatrizado, que es la otra forma de respuesta cuando el alveolo es atacado. O se, se defiende con el moco alveolar y no pasa nada, o se inflama, se revienta y se forman dos, tres, así nos. Así se llaman, así no salviolares, es decir, como racimos de uva, pero eh, rotos los tabiques y, y, y unidas en una, uh, digamos, en una sola fuente, una sola, en, un, en, una, en un solo alvéolo pero grandote, que no funciona, que está lleno de moco. Ese es el enfisema. Y ahora, la fibrosis pulmonar, en vez de que se reviente, se revienta, pero después se pegan, se cicatrizan. Esa es la fibrosis pulmonar recapitulando todas estas reflexiones hasta ahora. Dicho esto, empezamos a ver las preguntas. Gracias por haberme escuchado y yo estoy muy contento de compartir con ustedes y vamos ahora a responder las preguntas que ustedes tengan bien hacerme. Tengan a bien hacerme, ¿no? A ver, vamos a ver la cuerpo. Vamos a, a conversar sobre las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan a bien eh, comentarme. Y vamos a resolverlas en la medida de nuestras posibilidades. Eh, no olviden hacer un like y compartir si esta transmisión consideran ustedes que le ha sido de utilidad. Así es, el icono del like es ese icono azul con el dedito, con la manito arriba. Y compartir esta transmisión a sus familiares, amigos, uh -huh. a sus seres cercanos. Uh -huh. Gabino Durán nos escribe. Doctor, ¿las secuelas en las personas que gracias a Dios no tuvieron la necesidad de requerir oxígeno y las que sí son del mismo grado? Gracias Gabino por la pregunta. Se han descrito en los estudios y en los hallazgos en todos los países donde eh, y a nivel de mundo, de, donde está atacando COVID, ¿no? que es una pandemia a nivel de mundo. Muchos estudios y muchas observaciones reportan que, aún en los asintomáticos, queda cierto grado de fibrosis, pequeñas cicatrices en pequeñísima cantidad, pero la tienen. Cuando las personas han requerido oxígeno, esta cicatrización es un poquito mayor que las que no tuvieron síntomas. En las personas que han entrado a UCI, y han sido pronadas y colocadas, ¿no? Todos los, los implementos para poder, con respiradores artificiales, etcétera, ¿no? eh, tienen una cicatriz pulmonar más importante. Y ma mientras mayor sea el porcentaje del pulmón tomado por COVID, mayor será la cicatrización, es decir, está en relación directa a la gravedad del cuadro. Pacientes intubados, por ejemplo, que han salido milagrosamente del covid, quedan con una, un grado de fibrosis y un grado de, de inflamación pulmonar crónico, inflamación pulmonar que necesita, digamos, terapia física respiratoria para mejorar el complaint, es decir, la capacidad de expandirse y de retraerse de los pulmones para producir una buena ventilación. ¿no? Muchas veces tienen que tener terapia respiratoria y demoran meses para recuperarse, inclusive uno o dos años. ¿no? Eso es en relación a la gravedad. Concluyendo, las lesiones, digamos, de eh, cicatrización de la fibrosis pulmonar, por COVID, depende de la gravedad de la lesión del pulmón. Menos grave es una relación directa. Menos grave, menos fibrosis. Más grave, más fibrosis. Gracias, Gabino, por su pregunta muy atinada y acertada. Seguimos con las preguntas. Uh -huh. Recuerden que, si, que la última parte de la transmisión es la parte eh, especial de las preguntas. Así que si han hecho una, una, alguna en, durante la transmisión, les pedimos por favor que vuelvan ¿no? a formularlas para poder leerlas en este, en este momento. Aquí nos escribe. A ver, a ver. Lía Día nos escribe. Después de tener COVID, ¿cuándo debo hacerme el examen del pulmón? ¿Y qué examen? Ya. Muy bien, Lía. Gracias por tu pregunta. Después de haber. Eh, pasado el COVID, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos una tomografía de pulmón para ver en qué situación ha quedado nuestro pulmón, qué características tiene, qué grado de fibrosis, qué grado de inflamación todavía queda, porque recuerden que después de que el pulmón se inflama tarda seis meses en desinflamarse. Entonces una tomografía nos va a dar una idea de la capacidad funcional del, del, del pulmón. Eh, recordemos que este, el pulmón tiene una capacidad funcional, es decir, una capacidad total de 5 litros aproximadamente, ¿no? para recibir y eliminar aire. De esos 5 litros, que es la capacidad pulmonar total, tenemos un espacio que es el que corresponde al eh, volumen residual. ¿Qué significa eso? Que como un globo ustedes inflan y lo sueltan, cae el globo, da vueltas en el aire, cae, pero no cae chato, sino cae con un poco de aire, ¿cierto? Eso se llama el volumen residual. Igual, cuando uno elimina el aire, no elimina todo, siempre queda una parte en la base del pulmón. Eso se llama el aire residual. Después viene el espacio muerto fisiológico, que es otro espacio donde está ocupado por el moco, las inflamaciones, las cicatrizaciones, ¿no? Y lo que queda de pulmón es el pulmón funcionante, esa es la capacidad vital, la capacidad de vida. ¿Ya? Entonces, si yo he tenido un pulmón que ha tenido COVID y ha tenido el 40%, digamos, de haber sido tomado. Y han quedado cicatrices en el 20%. Entonces vamos a suponer, tenemos el 10% de aire residual, 20% que ha subido, que no funciona. Estaré funcionando con el 70% de mi capacidad pulmonar. Entonces eso está en relación a, digamos, el volumen de la lesión. Por lo tanto, tengo que tomarme una tomografía de pulmones para ver cómo está. Mi capacidad vital, la capacidad de vida, la capacidad funcional del pulmón. ¿Cierto? Entonces, ese es el primer análisis. El segundo análisis puede hacerme una prueba rápida para ver si tengo la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G ¿no? activas. Si estoy con la M y la G activas, estoy en pleno proceso de la enfermedad ya este, en, en, iniciando la baja. Si tengo inmunoglobulina M solamente y la G negativa, estoy en pleno proceso de enfermedad, pero mi cuerpo está luchando, está secretando inmunoglobulina M. Después la inmunoglobulina M se hace negativa, ¿no? Y quedo con la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la inmunoglobulina que queda como diana, estar, digamos, eh, como el guachimán, que espera que no entre ningún virus, porque entra lo mata. Es el inmunoglobulina G lo que queda. Esa inmunoglobulina G generalmente se negativiza a los entre 3 a 6 meses. Ese análisis también hay que hacer. Ahora, recordemos que también el COVID puede agarrar el corazón, el hígado, los riñones, el aparato digestivo. Si he tenido problemas de urea creatinina de riñones o de eh, transaminasas elevadas, tengo que hacer análisis de pruebas hepáticas para ver el hígado y las pruebas renales cómo, han, cómo ha quedado mi riñón si ha habido lesiones no o si he tenido gastritis también hacer una gastroscopia para ver cómo ha quedado mi mucosa gástrica, si he tenido diarreas vómitos no. Entonces, hay una serie de análisis que van a estar en relación a la sintomatología, y ustedes saben que la sintomatología de COVID es variopinta. De acuerdo a la sintomatología, se tomarán los análisis correspondientes. Liali, Lí, ha sido una pregunta bien interesante, bien importante. Gracias por tu participación. ¿Alguna otra pregunta? Así es, doctor. Olinda Reyes uh -huh. nos escribe. ¿La persona que ha sido operada de fibrosis pulmonar es más propensa al COVID-19? A ver, no sé en qué casos ha podido ser operada una fibrosis pulmonar. Porque si es cicatrización, es como si tuvieras una cicatriz en la mano o una cicatriz en la pierna donde nadie la ve, puedes vivir con tu cicatriz y no pasa nada, si la cicatriz es en la cara de repente por razones estéticas, pero el pulmón no se ve, entonces, ¿cómo podemos operar un pulmón cicatrizado por razones estéticas? No, es más, al cicatrizar el pulmón de haberlo cortado puede empeorar la cicatrización porque hay más cicatrización. Entonces, de manera que la fibrosis pulmonar no se opera, salvo que haya habido un lóbulo infectado con granuloma cerrado que no entran en los antibióticos, entonces hay que resecar ese pedazo de pulmón, pero ya no es fibrosis, sino puede ser un absceso pulmonar, ¿no? Un quiste pulmonar infectado, etc. Tal vez ahí, pero la fibrosis pulmonar no se opera. ¿eh? Entonces... Tal vez. Ahora, vamos a suponer, una persona que ha tenido fibrosis pulmonar, dándole un sentido a tu pregunta, ¿ya? ¿Persona que ha tenido fibrosis o que tiene fibrosis pulmonar, ¿puede vacunarse? Sí. Casualmente es una de las que tiene que vacunarse con mayor razón. Imagínense, un COVID en una fibrosis pulmonar es fatal. Entonces, muchos COVID eh, empeoran porque encuentran el pulmón con alguna lesión, es una bronquitis crónica, enfisema, una fibrosis, ¿no? Etcétera. Entonces sí, empeora porque ya el pulmón está lesionado, está venido a menos. ¿okay? Por eso es importante cuidarse bastante y vacunarse. Muchas personas dicen, no, yo no me vacuno, etcétera, etcétera. No, la vacuna es importantísima, así sea de baja calidad algo les voy a decir una cosa las vacunas de sarampión, varicela, rubiola que se han hecho anteriormente tenían un promedio del 50% de efectividad y han sido efectivas ahora estamos bordeando 95 de tal manera que una vacuna que tenga 60 o 70 es perfectamente eh, operable no, no, mejor dicho perfectamente digamos usable ya nos va a proteger pero vacunémonos. Evitemos estar donde que yo no me vacuno porque tengo miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Dijeron de que en Argentina había fallecido uno que se puso la vacuna. Miren, la penicilina se usa, la tetraciclina se usa, la ampicilina se usa, la moxicilina se usa, una serie de antibióticos y mucha gente le han puesto penicilina y se ha quedado muerta. ¿Por qué no prohíben la penicilina entonces? ¿Por qué? Porque esa, es, es, esa eventualidad ocurre una en un millón, una en diez millones de personas. Pero sin embargo, las 9.999.999 999, 999 personas se salvan. Entonces, no hay un medicamento que sea inocuo totalmente. Todos, en algún momento y en alguna dosis, van a hacer daño. ¿Y quiénes son los que hacen daño? Siendo inocuos, las personas, los medicamentos. Que generan una alergia especial para esa persona. En este caso, eh, eh, la frecuencia de, 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 de una muerte súbita por uh, aplicarse la ampolla es una en un millón. Y 999.999 personas se salvan del COVID. ¿no? Entonces, eh, es perfectamente razonable el uso de las vacunas. Así sea. De baja calidad, de bajo, de bajo, de que nos protejan en un bajo porcentaje. Algo es algo. ¿no? Peor es estar desproveído, desprovistos de cualquier tipo de defensas. ¿okay? Entonces, es importante la vacunación. Ah, perdón, y es importante, y tan importante es la vacunación. Que si el 70% de la población no se vacuna, el virus no se va. Ojo, siempre vamos a estar viviéndonos, cuidándonos y siempre va a haber mortalidad alta. A ver, Germán, ¿hay alguna otra pregunta? Disculpa, creo que te interrumpí. A ver. Tenemos una pregunta. De Corina Cáceres nos dice: Doctor, estoy con el COVID desde el jueves. Para hoy ya no siento sabor ni olor. ¿Eso es normal y qué debo hacer? No es normal, es un síntoma de COVID. Lo que tiene que hacer es ponerte en contacto con, yo te sugiero de frente, con un neumólogo para que el neumólogo te trate tu COVID. Es importante. Hay muchas corrientes en este momento. Hay gente que no cree en la ivermectina, gente, médicos que sí creen en la ivermectina. Eh, y, y depende en qué momento. Por ejemplo, eh, cuando se utilizan los corticoides y los, los anticoagulantes en la segunda etapa de la enfermedad. Nunca en la primera, porque en la primera le baja defensas. En la segunda, ya el virus no tiene mucho que hacer y más bien hay que bajar la inflamación. Y la coagulación que es, ha ocasionado las citoquinas, que son elementos de respuesta del organismo, que ha dañado el organismo. O sea, ya el problema no es por el virus, sino por lo que ha dañado. En este momento estás en la etapa 1. Y sería bueno que te pongas en manos de un neurólogo para que te, te dé el tratamiento que corresponda. ¿Okay? Aquí tenemos diversas preguntas relacionadas al COVID-19. Uh -huh. Eh, sintetizando, nos preguntan cuáles serían los principales síntomas y si, uno, si un paciente después de haber tenido el COVID-19 sigue saliendo positivo en las pruebas, ¿es posible eso? Voy a empezar por la segunda pregunta. Sí, sigue saliendo positivo en las pruebas, sobre todo la prueba de antígenos. ¿No? Eh, Después, eh, la prueba de antígenos van a salir, inmunoglobulina G o M, que nos va a decir el estadio de la enfermedad. O sea, en este caso sí es importante para ver, digamos, el curso de la enfermedad en qué estadio está, pero no para el diagnóstico. Porque las inmunoglobulinas no se forman al principio en infección. Por ejemplo, la señora que me ha eh, preguntado, la señora Corina, si se le toma pruebas de antígenos no no va eh, pero en anticuerpos la inmunoglobulina mg todavía no, no lo tiene alto porque recién está empezando entonces ahí lo que necesita es una prueba molecular para detectar no y entre los principales síntomas están variados ¿eh? ahorita la cepa brasilera por ejemplo no da muchos síntomas pero es grave una persona puede estar, o sea, el principal es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno tiene que estar en, en, en nuestro medio de 96 a 99 o 100%. Esa es la saturación normal. Si la persona comienza a bajar la saturación de oxígeno, eso se llama desaturación, ¿no? De 95, 94, 93, eso indica que... El pulmón no está ventilando bien, hay inflamación y probablemente formación de coágulos ya, en la segunda etapa. ¿Ya? Esos son los síntomas. Pero en la, en, en la cepa brasilera es lo que se llama la hipoxia dulce. ¿Qué significa eso? Que la persona puede estar desaturando y no siente síntomas, está tranquila. Con 89, 90, normal. Y de repente baja a 70 y a veces ya no hay nada que hacer. Es importante tener un oxímetro en casa para detectar primero la baja de saturación de oxígeno. Otro de los síntomas, el, no todos pierden el olfato ni el sabor, pero el que pierde el olfato y sabor, eso es síntoma de COVID. ¿no? Otro de los síntomas, una tos seca. Empieza primero con problemas nasales, rinorrea al principio y después. Al tercer, cuarto día que está viviendo en la atrás de la, de la nariz, baja el pulmón. Cuando se ha replicado en cantidad de frente, ha formado su ejército de detrás de la nariz y comienza a bajar a los pulmones. Por eso ahí viene, al principio está el ardor de garganta, puede haber fiebre. En personas mayores muchas veces no hacen fiebre, pero en personas más jóvenes la fiebre es importante porque nos dice el grado de infección y toseca, 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 sensación de falta de aire, fatiga, ¿no? En la cepa brasilera puede no haber eso, sino la hipoxia dulce, pero sí puede haber diarreas, náuseas, vómitos, que Ese es frecuente que dé una mayor sintomatología del aparato gastrointestinal, digamos la cepa brasilera. Eh, tenemos que estar eh, atentos a todo eso. Por eso es importante la sintomatología pulmonar y por eso es que estamos hablando sobre bronquitis aguda, bronquitis crónica, neumonía, enfisema, este, fibrosis, para saber diferenciar. Y siempre ponernos el oxímetro, ese es importantísimo. Todas las personas en sus casas deben tener, sobre todo si tienen personas mayores, tres cosas básicamente. Su oxímetro, su tensiómetro digital y su glucómetro tres herramientas básicas ahora que estamos en pandemia. ¿Ok? Gracias. Eh, es una respuesta. Sí. Una pregunta sintetizando. De varias ah, sí. personas, ¿no? Sinte, sintetizada. Muy bien. Entonces, yo creo que eh, recordarles, darles link agradecerles por su atención, procurar pasar este, este contenido de esta, de esta charla a las personas que ustedes crean que lo puedan necesitar. Y los esperamos el día viernes. El día viernes que cae, ahí ya estamos, eh, martes 13, miércoles 14, jueves 15, viernes 16 el viernes 16 a las 4 y media de la tarde. ¿no? Muchas gracias. Nos vemos hasta el viernes 4 y media de la tarde. Gracias por su atención. Felicidades. Chao.